¿Cómo va todo por ahí atrás? Todo bien. Pensando, ¿no? Sí. Claro, es que desde la perspectiva que tengo yo y la que tiene ahora mismo usted, ninguno ahora mismo creemos. Yo creo que está bien, ¿verdad? Hombre, pues estaba en la taberna, todo el mundo me ha empezado a preguntar súper preocupados por Vía. Y luego me enteré de lo que pasó anoche y estos días. ¿Sabe? Pensé que se lo llegaría a haber comentado. A ver, sé que ha tenido problemas con varias personas, pero... Sí, no, sí, pero al parecer este hombre lo llevó a otro límite. Entiendo. Los comentarios que le dijo no fueron normales. Sí. Y ella obviamente solo quería hablar con él, no quería tampoco un conflicto o algo, pero... Pero el hombre no estaba por la labor, ¿no? De hecho, ayer no lo encontramos, o sea, se... Hoy estaba en la taberna. Y le tengo una denuncia pendiente, por cierto. No sé si será cierto. Pero dice tener un alambique en la montaña. Vino a la taberna al señor Adam, a... Siempre se me olvida el nombre. La chica con la cual estaba hablando Tomás. ¿Cómo se llamaba? ¿Tomás? ¿Tomás? ¿La chica con la que estabas hablando? Es Viena. Viena. Pues Viena también estaba presente. Estaba también presente el señor Lee, creo que se llama. El que tiene el restaurante en... Sí, el señor Lee. Y Rascabuches. Se acercó y vino diciendo que sí, queríamos alcohol, quería hacer tratos con según qué locales. No consiguió ninguno, por lo que sabemos. Pues nada, no, aparte de ser un mal hablado, encima quiere hacer negocios. Ajá. Bien. Claro, bromeé con el señor también, pues sin saber qué había ocurrido. Puesto que le dije, usted imagínese que simplemente no estoy de servicio, pero que soy un agente. Claro. Que bueno, que prácticamente, no te voy a engañar. Yo no tendré placa, pero os he hecho un cable, una ayuda con todo. ¿Aquí o un poco más arriba? Hemos pasado el pueblo y también quería mirar esta porque aquí es donde viví antiguamente. Pero no parece haber ningún rastro, ¿no? A ver, con la nieve y al ser de noche puede haber... nevado un poco. Vamos a ver. Uy. Uy. Es que aquí hay dos rastros. La nieve. Y muy marcado además. Sí. No me sea tonto, qué color. Ya os digo yo que aquí no se puede entrar. No entiendo. A ver, por aquí. ¿Nada? ¿Nada por aquí? No, pero... Dios mío, ¿qué? Este sitio viene muy bien para esconder gente. No entiendo. ¿Qué narices? Esta está cerrada. No entiendo. Pues en el pueblo, quizá. Vamos a mirar, pues. A ver. Uy. Venga, cuidado. Uy.
¡Lobos! ¡No! Es que quería no, que... Pues no, un momento, lobos. La nieve. ¿Dónde? Allí, al fondo. Vale, déjales, toma. Sí, toma, sí, sí, toma. están al fondo. Mientras que nos vayamos rápido... Y no bajen. Vale, vamos al pueblo entonces. Sí, pues sígame, está por ahí. Mentira. Luego lo hablamos mejor. A ver. ¿Vacío también? Sí. Limpio por aquí. Y limpio por aquí también. Limpio. Sigamos. Ay, que me quedo aquí. Bonita casa, por cierto. Esta era de un antiguo compañero. Esto también está limpio. No sé ni cómo he subido, pero... Esta zona me la conozco como la palma de mi mano. Henry, ven, por favor. ¿Qué ocurre? Descubre dónde está la masa. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo? Desde aquí, de hecho. Yo me he subido ahí. Ni yo sé. Vale, pues vamos a almacén. Sí, sí. ¿Nada también? Nada otra vez. Voy un momento con usted. Sí, no se preocupe. Vale, ¿dónde nos dirigiríamos ahora? Si a no están en sitio. Este sitio... Es que claro, podrían estar en cualquier sitio. Casi que literalmente. Intentamos preguntar por Blackwater, a ver si hay alguien que sepa algo más. Bueno, sí, sí, vale. Porque por ahora el ir preguntando es lo que me ha hecho saber que anoche pasaron cosas con tres personas. Vale, voy a mirar el mapa un segundo. Sí, no se preocupe. Si se le ocurre algún tipo de idea, solo comuníquelo.
Como ahora nos encontramos a fin de camino. Yo depende, si está con vía me río. Vaya guau, wow, que decide ir por mitad del río. Ya estoy. Vale. ¿Se le ha ocurrido alguna otra zona o...? Vale, pues es que claro, esto es como buscar... Claro, yo me he recorrido, para que se haga la idea, todo Valentine, las cercanías de Valentine, una pradera que siempre vamos a cazar... Pero no había contado con que quizá estaba con Finn, entonces... Claro, si están juntos. Si está con el. Con mi compañero Finn, lo más probable es que o caza recompensas o. O lo haya llevado a. No sé. Pero si estuviesen de caza recompensas, hubiesen parado, yo creo, en el pueblo. También es cierto. Vamos a preguntarle a Lady Zephyr a ver si sabe algo. No me liga dos veces que vamos a San Denis, ¿eh? A ver, si usted la encuentra, ya he hecho más que... Yo preocupado encuentro hasta un aguja en un pajar. Ay, Dios santo. Por cierto, aquí te sella la máscara. Sí, sí, ya sí, no sí. Es que estaba con el frío. Es la mala costumbre. Sí, estaba con el frío y la preocupación que se me ha olvidado. Tranquilo, tranquilo.
Es que el frío de la montaña te congela los pulmones. Entonces mejor un paño o lo que sea. Porque si no... Bueno, de hecho vamos por el camino rápido. ¿Usted usa este camino? No, no suelo usarlo. Yo lo uso sobre todo cuando me corre un poco de prisa. Porque encima, como tengo un caballo alto, no hay mucho problema. Buen punto. Que es el camino que pasa por el señor de Doma. ¿Sabe? Entonces viene muy bien, porque claro, atajas milla y algo, o un poco más inclusive. Y llega directamente a la explanada que comunica a Blackwater. Y si no tiene cuidado, también da a la entrada de una casa. Eso hay que tener cuidado. ¿Ah? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! Ah, ¿está bien? ¡Que me muero! Ese salto no debía haberlo hecho la yegua. No sé yo. A mí se me ha quedado el pie enganchado debajo del agua. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡He visto cosas! ¡Henry! Sin esas cosas no estamos bien. No, no. Bueno, cuando estás junto a vía te acostumbras a beber mucho agua. Así que te entiendo. No sé... Oigan, por cierto, si sale algún trabajito interesante, coméntenlo, que estoy ahorrando para una cosa. Hombre, necesito que alguien me mantenga vigilado al señor Adam, así que... Chicos, voy a enviar un momento el auxilio de... No se preocupe. Sí, sí. Vamos hacia allí a ver si es... Sí. La verdad es que me parece raro a mí también. Buenas. Estamos explicándole una cosa a la señorita, disculpen. Ah. Ay, Dios mío. Pero qué rápido llega la ley aquí, ¿eh? ¿Dónde hemos supuesto? He visto al señor